Estamos haciendo en el terreno un trabajo de ayudando al drenaje, porque ha sido tal la cantidad de agua que ha caído, que estamos ayudando al drenaje del outfield sobre todo, ya que tenemos una lona protectora en el infield y lo cual nos ayuda bastante a la protección de esa zona. Estamos haciendo unos filtros para ayudar a lo que es el drenaje y la percolación del agua en el área del outfield. Estamos sacando una lona adicional, porque tal la cantidad de lluvia, aunque no es usual y no se acostumbra y no es lo recomendable, estamos tratando de proteger y que no sufra tanto el outfield. Y estamos haciendo todo lo humanamente posible para mejorar y tener las mejores condiciones. Todo depende de la lluvia. Si nos sigue lloviendo en la intensidad y está lloviendo a las 6:30 de la tarde, oye, humanamente ya no es factible, En ¿no? este momento te creen que sea En este factible. momento, claro, el terreno está 100% porque siempre hay humedad y siempre existe el peligro de un pelotero, pero se hace lo humanamente y está en condiciones para jugar en los actuales momentos a esta hora. La instrucción de la liga y la instrucción de los equipos, en este caso Leones del Caracas, es hacer todo lo humanamente. Estamos trabajando desde el propio día lunes, empezamos a hacer el trabajo de los filtros en el outfield, ayudando a drenar el terreno de juego.